Estamos ya recogiendo la cosecha de maíz. Ahí está, la de maíz, ¿eh? Gracias, muchachos, que me vinieron a ayudar a salir de este apuro. Yo solo no hubiera podido. Y ahí estamos. Ya el sol ya se puso sabroso también. Yo creo que ya estamos listos para trasladarlo hacia la casa, este maíz. Se llevaría en esa parte ahorita. Agarre aquí entonces. Ya me dieron ganas de desayunar también. Así lo que queda ahí es de los pericos y de las palomitas que andan buscando comida. Para ahí. Para que quede la mitad, echemos otro. ¿Pueden ustedes ir? ¿Los dos? ¿Aguantan con quitar? ¿Todo, dije el hombre? ¿Todo? Ayúdenle a amarrar ahí entonces. Una más larga que tenemos corta de aquí. ¿Tengo como mi casa? Sí, acá nos echamos ya. No voy a zafar a la hora de poder resolver, ¿no? Va a ir bien cargado. Sabe todo. Vamos. Ahí se traen el refrigerio. Así es, mis amigos. Les saluda a su amigo y servidor, el Jilguero Ranchero Piecho SB. Para todos un saludo con cariño. Aquí hemos estado botando el estrés un poquito, pues. Como pueden ver, ahí está la bendición de Dios, la cosecha ya, el maíz, para tener las tortillitas en la casa. Y gracias a todos los suscriptores por estar pendientes. Nos habíamos desconectado un poquito porque hemos estado en tantos proyectos, pero ahí vamos siempre hacia adelante. Así de que ahora tuvimos el gusto de ya sacar la cosecha, lo que es el maíz. Ya la segunda milpa, pues ya la vendimos en el lote, ya la aprovechamos en el lote. Sí. Una parte la regalamos y otra parte la vendimos con algunas personas que querían, pues obviamente no podía dejar yo esta milpa ahí que se perdiera, ¿verdad? Así de que el esfuerzo es permitido. Como decimos al buen salvadoreño, las cachas son permitidas. Ahí hemos estado trabajando un poquito. Y gracias a Dios, pues todo ha salido bien hasta este día. Así de que bendiciones a todos. Pásenla bonito. No olviden suscribirse, denle like, vean los anuncios. Y pues, gracias a todos por estar ahí siempre apoyándonos. Bendiciones. Pásenla bonito.